Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm. Hola, mi YouTube. Aquí presente Daniel, 4044 Gamer. En este nuevo video tutorial le enseñaré a cómo instalar World of Go para la Canaima. Bueno, chicos, para instalar este divertido juego de estrategia, como lo es World of Go, se van al link de la descripción del video, el link de Medafire, el archivo de un punto de Debian y el archivo pesa 63 MB. Usted le haga download y se le descarga el archivo completamente. Cuando se le descarga el archivo completamente, le queda un archivo así que irá a World of Go.es.1.41.debian. A este archivo le vamos a dar clic derecho, propiedades, permiso, permitir ejecutar el archivo con programa y cerramos. Y le vamos a dar clic derecho, abrir con instalador de paquetes Jedic. Esperamos a que cargue el instalador y va a salir el instalador de World of Go. Como ven, cuando salga este paquete esperamos que cargue estas líneas que dice cargando y va a cargar el instalador. A partir de ahí, hasta que cargue, le vamos a dar instalar paquete, le damos a instalar paquete y le aprieta la contraseña en la Canaima. Si no se la saben, se la dejaré abajo en la descripción del video. Se la ponemos la contraseña en la Canaima, le damos enter y va a cargar el instalador de World of Go. Esperamos que cargue esto otra vez. Esperamos unos segundos y como ven, ahí se está instalando World of Go en sus canaimas. Como lo es, World of Go es un divertido juego de estrategia donde tendrás que pasar todos los niveles y cada nivel es muy obvio que se vuelve más difícil. Así que prepárense para pasar este divertido juego, como lo es World of Go. Esperamos a que se instale. Como ves, se está instalando el juego en la canaima. Yo lo estoy instalando otra vez porque ya lo tenía. Y cuando salga la instalación completa, esperamos que cargue lo de abajo, el instalador. Esperamos que cargue esto. Aquí va esa instalación completa. Bajamos y le vamos a dar a cerrar, ok. Le vamos a cerrar y cerramos el instalador también. Le damos aquí. Y si quiere esto, ya lo borran porque ya tienen el juego instalado. ¿Y dónde van a conseguir el juego? Muy fácil. Vamos a ir a menú, a juegos, menú, juegos, y al lado va a salir World of Go. Cliqueamos ahí y va a salir el juego de World of Go. Esperamos. Como ven, ahí está cargando. Esperamos unos segundillos porque está cargando el juego de World of Go. Ahí está los anuncios del juego, etcétera. Y como ven, ahí está World of Go en su Canaima. Usted cuando entre, le dan a perfil, perfiles, le dan a nuevo, se crea, ponen su nombre y le dan a ok. Yo no le doy ok porque ya yo tengo mi perfil hecho, ok. Yo le doy a cancelar porque ya tengo mi perfil hecho. Usted le dan a ok para que tenga su propio perfil de juego, ok. Entonces, voy a meter mi perfil para que vea un mini gameplay. Y cuando ya tenga el perfil creado, se van aquí donde dice capítulo 1, colinas repletas de Go. Le dan ahí y a medida que vaya pasando ese nivel, se van nivelando más niveles que usted tendrá que pasar para pasar todo el juego, ¿ok? Ya van a ver. Esperamos. Y como ven, ahí está World of Go en sus canaimas. Esperan, este nivel está muy fácil porque es el primer nivel, muy obvio. Y como ven, tendrás que crear colinas y colinas hasta que llegar tubo ese y recolectar un poco de bolitas de Go, como ven. Y ahí misión cumplida. Así tiene que hacer con todos los niveles. Recolectar puras bolitas de Go y llegar al tubo ese para que recolecte un poco tantas bolitas de Go para así continuar al siguiente nivel. Así que cerraré el juego hasta que se me haga la tutorial. Esto fue todo el tutorial. Espero que te haya gustado. Like, suscríbete y comenta en la caja de comentarios que te parece el video. Hasta la próxima, que te buen día. Chao.